My dear students, so please pay attention to the rule and say present. Aviles Alan. Aviles Andrea. Present. Aviles Ariel. Present. Cabrera Karen. Present. Calorrano Jennifer. Present. Cárdenas Dorian. Present. Carrera Mateo. Crespo Daniela. Present. Escobar Fernando. Present. Figueroa Allison. Present. Flores Odalis. Present. González Kelly. Present. Ibarra Nicole. Present. La Guata Germany. Present. Largo Gabriel. Matailo Daniel. Mejía Gabriela. Present. Moreno Samantha. Present. Narváez Marcelo. Present. Orozco Adriana. Present. Padilla Kevin. Present. Paredes Cristian. Present. Pinto Emily. Present. Segovia Juliana. Present. Iván Beisac. Present. Tapia Steven. Present. Torres Joel. Present. Torres David. Present. Uxa Janelli. Present. Vilca Mauricio. Bisuete Ariel y Yar Joseph. Yar Joseph. De los jóvenes que acaban de ingresar, lo vi ingresar a Mateo Carrera. ¿Quién más? Present Carrera, profe. Sí, ya le puse. Listo, chicos. So now we are going to continue, please. In our student's book, what did we do the last Friday? I think, or I remember, that we were developing the vocabulary builder, the Listen Up. Yes. In this part, we were looking the vocabulary and we find some differences between biomass, biofuel, contention, continually. Now, we are going to remember that words, okay? Vamos a recordar estas palabras. What is the meaning biofuel? Biocombustible. Biocombustible. Muy bien. Vamos, David Torres, what is the meaning biomass? Tenía dos significados, ¿cuáles eran? David, biomass. Janelli, biomass. Materia orgánica. Materia orgánica o biomasa, ¿sí? Contention es contención, continually, continuamente. Degrade, what is the meaning degrade, Mateo? Degrade, aquí está. Degrado, degradado. Degradar o deteriorar, don't forget. Diminish, Kelly, two meanings. Reducir o disminuir. Reducir o disminuir. Hydroelectricity, habíamos dicho el hidroelectricidad. Teníamos inmenso o grande. Vamos con la siguiente palabra. Estamos recordando nada más. Emily, offshore. Orilla del mar. Viento. El viento que va hacia el mar. El viento hacia el mar, no la orilla del mar. Viento hacia el mar. O también decíamos literal. Litoral, perdón. No es literal, es lito, litoral. Replenish. What is the meaning replenish? Andrea. Reponer. Sustainable. Germany. Sustainable. Sostenible. Sostenible, y teníamos otra palabra también. ¿Cuál era? ¿Quién me recuerda? Nicole. Ecológico. Ecológico, muy bien. Ecológico, eco-friendly, sustainable. Solar power, teníamos el poder solar. Turbine, son las turbinas o los molinos que habíamos dicho. And wind power, el poder del viento, ¿no? Habíamos realizado todo este ejercicio. Now we are going to continue to the next part. Letter B, focus, word focus. Energy and environment compound words. Aquí el reto va a ser, chicos, unir dos palabras, ¿sí? Para que nos dé este significado, esta definición. Combine the words in the box to create compounds.
that match the definitions below. Entonces vamos a intentar hacerlo de la siguiente manera. Tenemos la primera palabra, carbon, que es lo mismo que charcoal, change, cambiar, climate, clima, efficient, eficiente, emission, emisión, energy, energía, fósil, fósil, fuel, combustible, neutral, neutral, and zero, nothing or zero. That's it. Vamos a tratar de ver qué palabras aquí pueden, combinadas, llegar a tener esta definición. Tenemos a substance used for energy derived from the remains of ancient organisms. ¿Qué dice? Es una sustancia usada por la derivación de energía de los desechos de organismos antiguos o de organismos que ya han tenido mucho tiempo de vida. Es una sustancia. What could be? Miren. ¿Repite? Fossil fuel. Fossil fuel. That is correct. ¿Cómo llegamos a este significado? Vamos a ver. Justo aquí tienen la clave donde dice ancient. En el momento en que dice ancient is fossil, ¿ok? Energy, the same as fuel. Vamos a la siguiente parte, dice releases no pollution, ojo, no pollution, that affects the environment or climate. No pollution. Cuando yo digo no pollution, ¿cuál es la palabra que me da este significado? No pollution. You know? Zero. No pollution, zero. Zero K. Zero emission. ¿Ok? Cero emisiones. Se relaciona a la no contaminación que afecta al medio ambiente o al clima. Zero emission. Vamos a la siguiente parte. Let me see. We have the long term. That is the Q. The long-term transformation of the world's weather condition. Long-term transformation. What is the synonym of the word transformation? Change. Change, muy bien. Por ahí ya va la primera palabra, va con change. Change qué? Long-term transformation. World's weather. En lugar de decir weather. Climate. Repeat. Climate. Climate. So that's it. Climate change. Go. Y ya están en la parte de arriba. Se están eliminando las palabras que ya no vamos a usar. Vamos a la siguiente. Dice completely offsets the harmful emissions created. Completely offsets. What is the meaning offsets? That is the cue. Use dictionary, please. Look at the word offsets. The harmful emission created. Si ustedes descubren cuál es la palabra offsets, podrían llegar al significado. What is the meaning offsets? Tenemos varios significados y no se olviden que usamos siempre la que se adecue a nuestro contexto. What is the meaning of set? Compensar o contrarrestar. 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 Muy bien. Sinónimo de contrarrestar. Don't forget it. Upset is similar to neutral. Ok. Contrarrestar. Neutralizar. ¿Qué cosa? Carbon neutral, ¿ok? Carbon neutral. And the final, using as little power as possible to operate. Usar lo mínimo de poder o de energía tan posible como sea para operar, para maquinar, para que algo funcione, ¿no? Las dos únicas palabras que nos quedan. Energy efficient.
Energía eficiente. Aunque lo correcto sería que pongamos efficient energy. Efficient energy, porque lo primero es el adjetivo. ¿Ok? Continue to the next part. Chicos, no les digo, qué terrible. Mi mouse está loco. A ver, ya que se... A ver, están viendo las respuestas, están apareciendo. Yo no moví nada, les prometo. Mi mouse, es mi mouse. Ok. ¿Qué tenemos aquí? El speak out loud. No sé qué tanto espacio tengan ustedes, pero creo que sí pueden anotar una de cada una. Tenemos solar power, ¿ya? Nuclear power and biofuel from corn. Voy a marcar aquí qué tenemos que hacer. ¿Tienen dos espacios o tienen los de abajo también? Los dos, el de arriba y el de abajo. Entonces sí, estamos bien. Vamos con solar power. Este es un resumen nada más del pro y contra. Las ventajas y desventajas. Advantages and disadvantages of solar power. Tenemos de solar power, nuclear power, biofuel from corn. Cuando dice from corn, está hablando de esa que habíamos hablado, del biomass. Ok, that is from corn. Entonces tenemos pros. Solar power, no polluting gases, can be used in the remote locations. Es verdad, la energía solar no contamina con gases y también puede ser usado en ubicaciones remotas. Quiere decir en lugares bastante lejanos. ¿Se acuerdan que habíamos visto aquellas personas que viven muy, muy lejano? Y habíamos mencionado in Japan and in Africa. That's it. Then we have the cons. Better for places with steady sunlight. Esto es mejor para los lugares que tienen el sol todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Lugares calientes. Y a veces hay países que no tienen sol todo el tiempo. Entonces ahí sería un contra. Or expensive to set up. Y es caro. Remember that it is expensive. Go with nuclear power. The pros and cons. Pros: emits no air pollution, no contamina. Eso es lo bueno de todas. No contamina. Create a lot of energy in a small area. Bastante energía en un pequeño lugar. That is nuclear power. Vamos ahora con esta energía nuclear. ¿Cuáles son las desventajas? Waste in hard to get rid of. Estos son los desechos, ¿no? Los desechos que produce una planta nuclear. Accidents are huge disasters. Si hay un pequeño inconveniente o una falla técnica con este nuclear power, enseguida tendríamos un accidente a niveles catastróficos. Remember, si ha pasado esto. It is true. And finally, we have the biofuel from corn. The advantage, very cheap, es bastante barato. Si se acuerdan, biofuel is the same as biomass. The same. Very cheap because it is from animals. It is organic material. Easy to obtain. That's it. ¿Cuáles son los contras? Las desventajas. Takes away item that could be used for food. Takes away item that could be used for food. No se lo puede usar para alimentarnos. That's it. And another, replanting could damage land. Poner una y otra vez y una y otra vez en el mismo lugar, damage the land. Ok. Al final le hace una pregunta el libro, dice, of the three you discussed, which would work best in your city? Tomando en cuenta que estamos en Quito, ¿cuál de estos tres tipos de energía alternativa podría, cómo se puede decir, podría ayudarnos a nosotros, que se adapte a nuestras necesidades? Solar power, nuclear power, or biofuel from corn. What is the best for Quito?
Nicole, what do you think? Solar power, nuclear power, or biofuel? Biofuel. Are you sure? Yeah. Andrea, what do you think? I think solar power. Solar power. Kelly, what do you think? Solar power. Solar power. Vamos por acá. Mejía Saraí, what do you think is the best for us? Solar, nuclear, or biofuel? Biofuel. Biofuel. Germany? Nuclear power. Nuclear power. Vamos con uno más. Dorian, what do you think? Solar, nuclear, or biofuel? For Quito. Biofuel. Biofuel. Ya, vamos a hacer un análisis aquí antes de pasar al siguiente ejercicio. Solar power, lugares calientes. Nuclear power, donde no, esto debe ser un lugar bastante extenso para que no cause contaminación. Debe haber mucho aire libre, disponible y corriendo. Small energy, energy in a small area, ¿ya? Biofuel, replanting. Nosotros no podríamos usar biofuel aquí, es decir, bueno, podríamos usar, pero no sería tan beneficiosa porque esto sería más como para el campo, ¿sí? Para las personas que tienen bastante espacio de cultivo, ahí sería mejor el biofuel. A nosotros nos conviene más solar power. Pienso que no nuclear power, porque si hay un pequeño accidente, pues podríamos tener desastres naturales bastante, no naturales, un desastre terrible por un pequeño accidente con nuclear power. Ha pasado en otros países y hay hasta, hay una palabra que no recuerdo, pero tiene que ver con esto del nuclear power, radiación, esa es la palabra. And the best is solar system, solar power, I'm sorry, solar system. Okay, now you have to write that. Continue to the next, let me see. Okay, and now here we have the conversation. It is in the page 170. So I'm going to stop this and we are going to go to the digital book to watch the conversation written. Give me a moment. Okay. Vamos la conversación justo aquí. No creo que me pase aquí. That's it. This is the page 170. Conversation, it makes, caramba. Yeah. It makes your car go. Can you watch this picture? It's about a car, maybe a